Llegamos a las cuevas, o más bien, la caverna, ¿cierto? Es que era la caverna, porque es que tiene dos, tiene entrada y tiene salida, entonces caverna, cueva no. A la caverna El Chocó, denominada la Cueva Chocó. Entonces, esto es Gambita, Santander. Una belleza de sitio para conocer. Apenas recién desempacada la moto. No tengo nalgas por ahora, pero ya las voy a recuperar con una caminadita. Gambita es un municipio del departamento de Santander, Colombia. Forma parte de la provincia comunera. El municipio posee una superficie territorial de 606 kilómetros cuadrados y está conformado por su cabecera municipal, correspondiente al área urbana, más unas 20 veredas, y el corregimiento como tal de La Palma. Recordemos que comunera es una de las provincias del departamento de Santander, integrantes desde 1886. En estos antiguos estados soberanos, el municipio principal, por decirlo así, se llama como tal El Socorro. En este, en la época de 1781, fue eso donde se originó la insurrección de los comuneros. Si para los que no conocen, o más bien podemos recordar, básicamente fue una protesta que realizó el pueblo en contra del gobierno de su momento español, porque había incrementado los impuestos de que se le cobraban, digamos, a los pobladores en función pues de las riquezas del mismo gobierno. Yo creo que eso no es algo muy diferente de lo que pasa hoy en día en Colombia. Bueno, pasando a la página. En este caso, Gambita, siendo uno de esos municipios parte de esta provincia comunera, se destaca y resalta mucho su actividad panelera. Todo en este valle y todo en esta zona son puras cañas de azúcar, y sus ríos no son la excepción de ello. Podemos observar y vamos a encontrar distintas cascadas en el lugar y sus afluentes como tal. Estos tienen un color que es, digámoslo así, casi de panela, pero este es derivado de los taninos de los robles, que hay muchos árboles sembrados en el lugar. Y esto está a tan solo 15 minutos en moto, aproximadamente a pie desde el pueblo, puede estar a unos 40 minutos, una caminata más bien relajada. El descenso desde la carretera hasta el lugar son solamente entre 10 y 15 minutos, no es más. Y llegamos a esto. Esto tiene una entrada, una abertura de aproximadamente 20 metros de altura y 200 metros de profundidad. Eso es uno de los hitos naturales de este sector. Lo más espectacular. Algo comparado a esto, las ventanas de Tisquizoque, similar. Obviamente la apertura es gigantesca, mucho más grande que esto. Florian Santander también. Esto es una belleza del lugar. Soy sorprendido. Es que es simplemente bellísimo, bellísimo. Vean esta carajada, por Dios. Es que esto es una cosa que deja uno sin palabras. Vean esa caída de agua allá. Es que esto está de locos. Yo les muestro un poquito más por este lado.
Observen esto. Y esto continúa. Ya van a ver el segundo. Increíble. Esto me tiene sorprendidísimo, sin palabras. Vean, caminando sobre roca. Pues yo conocía en Antioquia que eran unas piedras, son piedras como tal, pero estos ríos acá en Santander son roca, literalmente una roca, y sobre ella corre el agua. Vea eso, toda esta magia, todos estos lugares, es lo que tiene Colombia por descubrir. Hay mucho que conocer acá en Colombia. Vean esa belleza de sitio. Vean esto, vean esto. La fecha de fundación de Gambita hasta el día de hoy se perdió en la historia. Se supone que esto debió ocurrir entre 1760 y fue elevado a categoría de parroquia en 1780. Esto pues se perdió en las cenizas de un incendio que ocurrió a principios del siglo XVIII. Sin embargo, como dato curioso, en la región se consolidó la población indígena de los Guanes, que pertenecía a la familia de los Muiscas. Se distinguieron por ser muy bélicos con los conquistadores españoles, y en el lenguaje de los chibchas, Gambita significa el pueblo de las flores. Cascada La Humeadora, vamos para allá con todos los protocolos de bioseguridad. Pero mi nombre es Franklin Mateus. Y aquí se llama Campo Hermoso, Vereda Zapata, municipio de Gambita, departamento de Santander. Allá donde usted ve ese árbol con barba, de ahí para abajo le llamamos la Playa Nuis. Es una laja, así con un buen sol, donde se puede llegar allá, o llegar lo que vaya, recostarse, broncearse, lo que desee. Después de eso, hay unos pocitos pequeños donde se llega y se sienta ahí, no es profundo, abre sus brazos afuera y el agüita le cae aquí y le va haciendo masaje. Todo. Son los pocitos que siguen más o menos hasta la mitad del recorrido desde el árbol con barbas al río. ¿Sí? De aquí, donde escuchamos la primera cascada hacia arriba, es una piscina natural de 100 metros de largo, tiene aproximadamente, así como está, un nivel de lo más profundo, unos 50 pies hacia el lado de allá. Hacia este lado tiene por ahí 40 centímetros, 50, 60, 200. O sea, es el sitio propicio, como es una laja en la parte de abajo, es el sitio propicio para el baño familiar, donde puede llegar y bañarse. Sí, esa es la magia de Santander. El río aquí se llama Castame, en la parte de arriba se llama Torontuno, y en la parte de abajo es el mismo río Torontá, que es como se encuentra en el mar. Cuando vayan al manto de la Virgen van a encontrar un río al pasar, que se llama el río Huerta. Este río, en la entrada de Cuaita se une, Huerta se une con este, ahí en Vado Real, y ahí ya toma el nombre, al unirse, se llama Lenguarú, que ahí se va a buscar el río Suárez, para luego encontrarse el Ponce y seguir al Magdalena. Y aquí ya empieza la aventura. Vamos al interior de estas maravillosas aguas. Vean esto. We'll be right back.
seguridad. Se siente una emoción de aventura impresionante. Recomendado. Bueno, y en este momento estamos con nuestro guía Santiago y vamos de camino al monte, un mirador. Vamos de camino al mirador de Llano Grande, en la parte de allá arribita, y vamos a apreciar de toda esta belleza natural que tenemos acá en Gambita, en Santander. Santi, ¿qué tenemos en esa montaña allá? ¿Cómo le llaman la cima? El Palmar. El Palmar, allá. Carmelo. Monte Carmelo, y esta de acá, ¿cómo? Zumba Zumbí. Imagínense esta belleza del lugar, en medio de la naturaleza. Y lo que ustedes observan allá abajo es el cañón de la Hondura. Y pues, no sé si se logra apreciar, en la parte de allá tenemos la cascada del Arcoíris. Y la cual va en su recorrido, cae en la quebrada Piefique, si no estoy mal. Bueno, ahí vamos subiendo. Eso es una aventura más. Con la lengua en la mano, pero ahí vamos. Con la lengua en la mano, pero ahí vamos. Eso es Santi. Vamos para arriba. Ustedes están observando aquí en la parte de atrás, es el manto de la Virgen. Eso es una cascada con una caída de aproximadamente 300 metros de altura. Es imponente ese lugar. Y nos ubicamos, estamos en este punto, en el mirador de Llano Grande, donde podemos divisar la magnitud de este hermoso lugar. Tenemos allá el cañón de la Hondura, un lugar hermoso, recomendadísimo para visitar. Ahorita les voy a dejar con esto más de dron para que divisen lo es que es inmesurable. Esto es una cosa impresionante. Estamos a una altura aproximadamente de 2200 metros sobre el nivel del mar, algo muy similar al departamento pues también de Antioquia.